Voy a formalizar el día de hoy la denuncia en contra de la vicepresidenta designada, Alejandra Vicuña, por dos razones. La primera, por esta declaración juramentada, cuyo original tengo aquí, rendida el 28 de octubre por el señor Ángel Polibio Sagbay. En esta escritura pública consta la declaración juramentada según la cual la señora Vicuña Muñoz ha venido cobrando diezmos durante dos años, desde el 1 de junio del año, perdón, desde el 1 de junio del año 2011 hasta el 30 de mayo del año 2003. Es decir, diezmos durante dos años consecutivos cuando era asambleísta. Pero ahí no se acaba todo. Estoy solicitando en esta denuncia también que se recaben de los respectivos bancos la información relacionada con los depósitos realizados por el declarante, de manera de determinar de que efectivamente estos depósitos